En las alcaldías hay un presupuesto para este tipo de emergencias que confiamos en que los alcaldes lo utilicen para las personas damnificadas. Además de esto, la Secretaría de Gestión de Riesgo trae siempre apoyo a los damnificados, que consiste principalmente en alimentación. Usted sabe, cuando usted se traslada de un lugar a otro, cuando se va, deja su hogar por situaciones de peligro, usted lo que hace es, nada más se lleva a su familia y la ropa que anda puesta. Entonces se necesita llevarle colchoneta, ya aquí trajimos colchoneta ya. Ahora les ya trajimos raciones, las primeras raciones de comida. Nos mostraron ya que han estado muy organizados en este albergue, cocinando, y a las 40 familias que están acá se les trae más víveres, precisamente para tener las necesidades básicas, agua y alimentación. Vamos a visitar posteriormente otros albergues en nombre de la presidenta Irisiomara Castro de Zelaya, y aquí no se está politizando en lo absoluto. Por ejemplo, yo soy diputado de Francisco Morazán, aquí estoy en Choluteca. No andamos buscando votos ni andamos politizando las ayudas. La ayuda debe ser a quien lo necesita, sin importar el color político. Para evitar la politización, ¿evitan que diputados del departamento de Choluteca están participando en estas actividades? Recuerde usted de que ayer, hasta altas horas de la noche, estaban en sesión en el Congreso Nacional. Yo estoy aquí como presidente de la Comisión de Contingencias del Congreso Nacional y los diputados estaban en sesión, no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay que comprender de que los diputados también son autoridades departamental y también estamos representando aquí al Congreso Nacional y a todos los diputados, independientemente del partido político que sea. ¿Cómo es el tema de infraestructura? ¿Qué otras órdenes trae para Concepción de María, San Marcos de Colón, en este caso Corpus, lugares? Apacilagua, que han sido más golpeados, el Triunfo también igual. ¿Qué información trae? Mire, como se activa SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que lo conforman muchas instituciones del Estado, ahí está la Secretaría de Infraestructura y Transporte, con el ministro Octavio Pineda, que es muy activo y que él va a traer, si hay algún derrumbe, él manda maquinaria. Igual Copeco también, igual debe de sumarse las alcaldías, porque recuerde que las alcaldías a través de la AMON son miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Tenemos el apoyo también de las Fuerzas Armadas. Recuerde que las Fuerzas Armadas también tiene su batallón de ingenieros y nos apoya siempre con maquinaria. Las ayudas se han dado en los lugares donde las personas están siendo afectadas. Sabemos que hay necesidades a nivel nacional, ¿verdad? Que no solo en este albergue, sino todo lo que es la vereda de los ríos, hay varias personas que se les está dando respuesta. Aquí estamos en nombre de la presidenta llevando la respuesta al más necesitado. ¿Cuántas raciones aquí trae Omar, viceministra Vanessa Matute? Ahorita, como hay 40 familias, traemos 40 raciones, ¿verdad? Pero sí, Copeco Central está enviando raciones a toda esta zona de aquí. Para esta zona de aquí tenemos 2.500. Gracias. Y el Corpus también, tengo entendido, uno de los lugares que han tenido bastante problemas. Sí, definitivamente el Corpus envió desde el día de ayer un camión equipado con suficientes raciones alimenticias. ¿Y se van a preparar para el mes de octubre? Porque es un mes completamente lluvioso, peor que estos días. Claro que sí, ya estamos preparados para eso.